¿Quién me apareció aquí atrás? ¿Quién apareció a mis espaldas? Bueno, vamos a estrenar una sección. La sección se llama Lo que quiso decir en Twitter. Cambiando de tema. Y luego de la renuncia de Josefa González Blanco Ortiz Mena, que la renunciaron de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Víctor Manuel Toledo como el nuevo titular de la dependencia. Aquí se los conté, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo se describe el doctor Toledo en su cuenta de Twitter? Dice que pues es poeta, ensayista y ha causado polémica por sus tweets. Bueno, él llega al lugar de Josefa González Blanco Ortiz Mena, porque es la que, ¿te acuerdas, Cristian, que hizo esto de que yo creo que se le hizo tarde para lasearse el cabello? Tuvo una torona ahí en el baño, no sé qué pasó, que no llegó a tiempo a su avión y dijo, me regresan el avión por orden presidencial, ¿sí o no? Regresaron el avión, los pasajeros estaban, dijeron, ¿por? ¿Quién es? Y era ella, sube a su asiento, se sienta, y pues el presidente le dijo, mija, muchas gracias, te quiero y te vas. En su lugar fue nombrado este señor, Toledo, Víctor Manuel Toledo. Llega en sustitución de Lady y regresa al avión que me tardé en alasearme el pelo, así es como la vamos a bautizar. Él, pues es que no me encuentro otra explicación, te lo juro. Bueno, él, ¿cómo se describe en su Twitter, mi Carlita, por favor? Dice que es ecólogo, dice que es poeta, fíjate, las componen en el aire, ¿no? O sea, como Fernando Rivera Calderón igual, y es ensayista. Ha causado polémica por sus tweets porque... Pues ya ven que es costumbre en las redes sociales que si tú criticas hoy a alguien, Cristian, te sacan un tuit de hace años cuando apoyabas al que estás criticando ahorita. O cuando estás apoyando a alguien ahorita, te sacan un tuit del pasado cuando lo criticabas, cuando lo hacías pedazo. Y te dicen, siempre hay un tuit, ¿no? Para recordar, para hacer memoria y para refrescar. Bueno, hoy le he puesto un reto. Yo creo que es de los retos más difíciles. Más difíciles que puede enfrentar un comunicador en televisión. Una maroma para defender al señor Toledo, y se lo he pedido a Manolo. Eres un valiente, eres un guerrero, Manolo. Estoy nervioso, pero okay. Ahí te va. Hice una selección. Ok. Nosotros aquí de Pisa y Corre hicimos una selección de tweets que no tienen nada que ver con la Cuarta Transformación o que incluso no están ad hoc. Okay, van okay. En contra, Manolo. Okay. Entonces, tú vas a hacer la maroma de justificar esos tweets, a ver si tienen justificación. Hermano, yo lo veo muy difícil. Estoy listo, Nacho, échame. ¿Estás primero. Listo? Bueno. A ver, venga, ahí va. Primer tweet que retomamos del señor Toledo, por favor. Va el primer tweet. Todo indica que no existen condiciones para realizar una consulta, que es la favorita de la 4T. De las cosas más hermosas que le puede pasar a la 4T, son las consultas. Todo indica que no existen condiciones para realizar una consulta que está fuera de tiempo. ¡Órale, no, papá! Nacho. ¡Órale, papá! Por favor, no seas mal pensado. ¿Estás viendo y no ves? ¿Qué? Aquí claramente está hablando de que cuando vas al doctor, pues no te puedes pasar de tiempo a la hora de la consulta. Por eso dice, no se puede realizar una consulta fuera de tiempo. Hablaba de consultas médicas. ¡Exacto, Nacho! Estás malentendiendo las cosas. O sea, tú te estás burlando porque pues fuera de tiempo pues es una burla. ¿Cuándo te dan las consultas en el IMSS, hermano? No, pues sí me dio fuera de tiempo. Fuera de tiempo, ¿verdad? Bueno, meses, segundo tweet. Fíjate, este me parece, Rivas, o sea, de una barbería. Fíjate. Venga, venga. Fíjate, no, pues no sé, te volteé a ver, me quedaba cerca. La grandeza de AMLO es una luz que ilumina el firmamento tras la larga noche neoliberal. Ahora sí que, mare de pamar. Nacho, Nacho, ¿qué pasó? El señor no está de lambiscón. No, entonces... Estás frente a nuestro nuevo Benito Juárez 2.0. Cállate. ¿Qué no ves que está acuñando una nueva frase célebre? Al rato la vas a ver hasta en los billetes de 10 mil pesos. O sea, de 10 mil millones de pesos. O sea, vamos a ver esta frase. Sí, ¿verdad? Tiene todas las características para estar en un billete, ¿no? Imagínate, te pagan con la grandeza de AMLO en una... Chiquito, pero bueno, la va a salir. Tercer tuit. Venga, ¿alguien sabe dónde quedó la mafia del poder? Nacho, 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 venga, estás viendo otra vez moros con tranchetes. ¿Por qué? Mira, la mafia del poder... ¿Dónde está la mafia del poder? No, si no, la mafia no. del poder eran los que estaban en el gobierno. No, ¿dónde Nacho. Está la mafia del poder ahora? No, Nacho, Nacho, la mafia del poder es una película de culto de los hermanos Almada.
Seguramente se le perdió su DVD al señor y por eso está preguntando, oiga, nadie sabe dónde está la mafia del poder. ¿Dónde está mi película de la mafia del poder, no? Nacho. Puede ser, puede ser. Ya me está convenciendo el Manolo. Muy buena madama. Venga, otra, venga, ya ando calientito. Esta, ¿qué pasa? Bueno, no, digo, emocionado. A ver, va. La crisis humanitaria de... híjole. A ver, a ver. La crisis humanitaria de Venezuela es mínima comparada con la de México. 200,000 asesinados y 40,000 desaparecidos. ¿Por qué no exigieron invadirse a sí mismos? ¿Qué hago, Manolo? Achis, este. No, yo creo que así. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, esta sí no se puede. Aquí sí, esta aquí sí, sí no se puede, pero hiciste un esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Maromas, mi querido Manolo. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.